Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Good evening. I hope everything is okay. So I'm going to start the class today. So I want to show you the platform. Tuve algunas dificultades para ingresar al internet, chicos, así que me disculpo por los minutos de tardanza. Creo que la tormenta nos afectó un poquito el sistema, pero ya estamos de regreso. Okay, perfect. I want to guide you to the section number 3 part we are going to work tonight. Les voy a guiar a la parte de la plataforma que vamos a completar esta noche. Como ustedes saben, en esta semana vamos a completar lo que sería la unidad 3 con el midterm exam, el examen de medio periodo. Eso debe de quedar completado en la plataforma para esta semana. Vamos a iniciar si es que no va a completar la sección número 4. So I want to show you my screen. Quiero mostrarles mi pantalla para que ustedes vean de qué exactamente estoy hablando. Tonight we are going to cover 3 short topics. Esta noche vamos a cubrir 3 temas cortos, ¿verdad? Que ya los hemos visto, pero que para llevar la secuencia en la plataforma vamos a hacer un pequeño repaso de esos temas. For tomorrow, we are going to complete the adjectives topic. Para mañana vamos a completar el tema de los adjetivos. And we are going to have a review of the midterm exam. Y vamos a hacer una revisión del examen de medio periodo. No es que lo vamos a resolver todo acá, ¿verdad? Porque no es esa la idea. But I will clarify some doubts you may have. Voy a clarificar algunas dudas que ustedes puedan tener. Okay, in the platform, it says the 3.5 lesson objective. By the end of this class, you will become familiar with the syllable stress. Vamos a hablar de la acentuación o de la fuerza de voz en las sílabas en inglés. How do we do this? And in order to study this, you have the 3.6 syllable stress. Right. Entonces, les invito a que puedan ver ese video as much as you can. 3.7 lesson objective. We are going to cover a review with numbers from 11 to 103. And then you have this other video where you can watch it and you can see how to pronounce them. And finally, we will cover 3.9 lesson objective to talk about WH questions with verb to be, right? In the past class, we just started to study this, but now we are going to complete it. En la clase pasada, iniciamos a ver las WH questions, pero este día las vamos a completar y vamos a completar algunos ejercicios con eso. So, you have a video here. Aquí tenemos un video también. In order that you can complete the platform exercises. So after this class, after today, you will be able to complete the 3.11 knowledge check. Van a poder completar el chequeo 3.11, ¿verdad? Después de esta clase. You have 3 different conversations. In the conversation number 1, you have 3 choices. Who's that? Where is he from? What's his name? In the conversation number 2, you have other 3 options. What is Istanbul like? Where are you from? What's your last name? And in the conversation 3, you have other 3 choices. What's she like? How old is she? And how are you? So that's what you need to complete after today's class. And for tomorrow, we are going to conclude with the lesson objective and the midterm exam. So I'm going to stop sharing and I will start with my presentation that I have for you tonight. And we are going to talk about syllable stress. Vamos a hablar acerca de el estrés o el acento en las sílabas. So in English, we have some rules of word stress. For example, rule number 1 says that the stressed syllable of a focused word is extra long, extra clear, and has a pitch change. La sílaba que va acentuada o estresada o va enfatizada en inglés es extra larga, extra clara y tiene un nivel de elevación, un cambio de elevación cuando la pronunciamos. Look at here.
Finger. Vea que lo que está en mayúscula es lo que se pronuncia con más fuerza, más largo, más claro y tiene una elevación de voz. Finger. Rocha. Basket. Pocket. The second rule says, for words that end in tion, sion, or cian, the stressed syllable comes just before ending. Cuando tenemos esas terminaciones, la sílaba que va estresada o va acentuada es la que está justo antes, ¿verdad? Por ejemplo, acá, action, attend, ahí el ten recibe la mayor fuerza, attention, combination, combine, ese ney recibe mayor fuerza, combination, intention, intent, intention. And the rule number three says, for words that end in IC, I-C-I-A-L, the stressed syllable just come before ending. For example, hypnotic. Es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo que la regla número dos, solo que con terminaciones distintas. Typical, ese P recibe más fuerza. Typical. Medical, medical. Okay. Public, public. Ok, very good. Entonces, ¿por qué lo llevo a esto? Porque, because in English we need to differentiate very well the teens and the 30s until 90s. En inglés tenemos que aprender a diferenciar muy bien los teens que van desde 13 until 19. Van desde 13 a 19. Porque no es lo mismo decir 14, as you see here, 14, que decir 40, ¿verdad? No es lo mismo decir 17 que 70. The meaning is not the same and the implications are not the same. El significado no es el mismo, las implicaciones de cada una de las palabras son totalmente diferentes. So, you have to put more stress on teen. Make it longer, make it louder and higher in pitch. Cuando esté pronunciando ese teen, hágalo más largo, más fuerte y hay una elevación de la voz. When you pronounce 40, 70, 30, from, igual, ¿verdad? Cuando usted pronuncia del 30 hasta el 90, la fuerza de voz va al inicio, ¿verdad? So you put more stress on the first syllable, the number. Okay? So look at here. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a repetir, I will repeat, voy a repetir, voy a decirlo y quiero que ustedes con los micrófonos en mute puedan repeat after me, lo puedan repetir después de mí, pero con los micrófonos en mute. Okay, I'm going to give you some seconds in order that you can repeat. Voy a darle algunos segundos para que puedan repetir, okay? 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay. Once again, I'm going to count, voy a contar, ¿verdad? Y le voy a ir pausando, ¿verdad? Para que puedan ustedes ir pronunciando después de mí, ¿ok? Pronunciando, pronouncing, repeating. Ok, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
And then you start combining, ¿verdad? Después ustedes ya saben que comenzamos a combinar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. And it's the same dynamic for 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok, en esta vez me voy a detener un poco en cómo leer las cifras grandes, que fue lo que la vez pasada no alcanzamos a ver. 100, 100, ¿verdad? 1,000, 1,000. 5,000. Vea que escribimos el número, ¿verdad? El número de miles, pero este se queda igual. 5,000, 10,000. No le ponemos ese, ¿verdad? Sino que el que implica cuántos miles va al inicio. 50,000. Okay, because of the time, we won't play this exercise. We won't do this exercise, but you already did this role play. Ya hicimos un ejercicio como este, ¿verdad? De preguntar cuánto, cómo nos llamamos y cuántos años tenemos. So, I'm not going to repeat it because of the time, and I'm going to share my next presentation that I have for you. That has to do with numbers. Okay, once again, I'm going to repeat again, and I want you to do the exercise. Okay, voy a repetir de nuevo y quiero que hagamos el ejercicio. And then I'm going to show you how to say the big numbers. ¿Cómo vamos a decir los números grandes? Okay, pero necesitamos dominar los números pequeños, por decirlo así. Excuse me. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, or 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 99, 100, 1,000, 1,000. Okay, so what about the big numbers? Entonces ya sabemos que hacemos mezclas, ¿verdad? De las decenas con los números from 1 to 9. Hacemos una mezcla de las decenas con el número del 1 al 9 y así tenemos 40, 41, 50, 51, until 59, and so on. Okay, but the big numbers, the large numbers, los números grandes, ¿verdad? 100, dijimos que es 100. Cuando yo comienzo a contar a partir del 101, yo le agrego and. Vamos a poner... Okay, 101. 101. Vamos a ver si le puedo. Siento que tengo que ampliar mejor de otra manera. Porque me interesa que vean esto, chicos. Ok, me disculpo que lo estoy moviendo, pero necesito que vean esto. En un ángulo más grande. Ok, espero que así se vea mejor. Can you watch it? ¿Lo pueden ver? I hope yes. Espero que lo puedan ver mejor. Ok, 100. 101. 101, ¿verdad? Cuando agregamos el n, el 1, le ponemos end. Ok. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. Cuando llegamos a 1,000, decimos 1,000.
2000, ya les digo que acá no lleva ninguna S, sino que el que implica cuántos miles son es el número inicial. 10,000. Cuando llegamos a 100,000 decimos 100,000. 1,000,000. 10,000,000. Entonces veamos cómo leemos esta cifra. Again, we go 3 by 3. Vamos de 3 en 3. 123, pero luego agregamos la unidad de medida en que estamos, million. Y luego leemos los otros tres números. 456, 456, y agregamos la unidad de medida, thousand. 789, aquí ya no agregamos porque aquí dijimos que eran hundreds, ¿verdad? Y ahí terminamos, 789 y 789. Ok, entonces así es como se leen los large numbers, los números grandes, ¿verdad? En este caso, in the case of millions, three by three, de 3 en 3, ¿verdad? Ok, excuse me. Creo que me moví de presentación, vamos a ver. Ahí estamos de nuevo. Vamos a cerrar esta para que no nos haga problema. Ahí estamos. Ok, lo vamos a cerrar. Ok, entonces esa sería como la parte de los números que hacía falta como explicar un poco más, ¿verdad? Desde la última clase que tuvimos, donde los vimos a detalle. Ok, perdón, que tengo ahí problemas técnicos para regresarlo. No se preocupen, ya lo vamos a arreglar. Ok, lo que me interesa ahora es que puedan ver esta parte, la parte de la edad, porque es algo que hace énfasis el video de la plataforma. To be plus number plus years. Vamos a utilizar el verbo to be más el número más la cantidad de, más la palabra years old cuando queremos expresar los años que tenemos. Entonces yo digo, I am 23 years old, you are 16 years old, he is 32 years old, Mary is 45 years old. Si se fija, hago uso del verb to be de acuerdo al sujeto del que estoy hablando. Utilizo I am, you are, he is, Mary is. Y aquí hay una importante aclaración, years old is optional. Las dos palabras, years old, es optional, es opcional. Simplemente usted puede decir, I am 18. Tengo 18. O puede decir, I am 18 years old. Pero si usted usa la palabra years, a ley tiene que agregar old, porque no funcionan separadas. No se escriben una o la otra, sino que se escriben juntas. So, it's correct that you say, I am 21. That's correct. Or, I am 21 years old. Pero no es correcto que usted diga, I am 21 years. Eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, si va a usar el years, recuerde que tiene que agregarle old. Y si no, simplemente dice, I am 21. Regarding to the spelling, de acuerdo a la escritura, you can write the ages as numbers or as words. Lo puede escribir en números, I am 12 years old, o lo puede escribir en letras, ¿verdad? I am 12 years old. To answer to the question, how old are you? Para responder a la pregunta, ¿cuántos años tiene? Ok, here, he is 40 years old. The grandfather is 71 years old. She is 33 years old. The boy is 12. Okay, the dog is 3 years old. The baby is 5 months old. Cuando estamos hablando de meses, ¿verdad? En lugar de años, decimos siempre old. Nada más que en lugar de years, utilizamos la palabra months. The baby is 4 months old. She's 9 months old. Be careful, in English we use the verb to be and not another verb. Mucho cuidado, ¿verdad? En inglés no utilizamos ningún otro verbo que no sea el verb to be para decir la edad. Entonces se dice I am 18 or I am 18 years old. No se dice, I have 18,
No se dice I have 18 years, ni tampoco se dice I have 18 years old. En ese sentido, no hay correspondencia entre inglés y español en cuanto a verbo, ¿verdad? Ok, I will need some volunteers. Voy a necesitar algunos voluntarios para resolver este ejercicio. So, I will do number one. Voy a tratar de resolver yo el número uno, ¿verdad? Dice, how old is Sally? If you see here, it says Sally 30. Entonces, me quedaría, Sally is 30 years old. Ok, so I would like to ask Selena Cornejo. Selena, how old is Peter? Sería, Peter is 21 years old. Excellent. Thank you, Selena. Thank you very much. Okay, Josué Valladares. How old is Sam? Valladares. Hello. Hello, Josué. How old is Sam? Sam, he is seven years old. Okay, perfecto. Entonces decimos Sam is 7 years old or he is 7 years old. Excellent. Very good. Okay, Yolanda. How old is he? Hello, Yolanda. Hola. Hola. How old is Luke? Luke sería Lord 3 years old. Six. Aquí está Luke, mire. Luke. Luke is six years old. Luke is 6 years old. Excellent. Thank you. Thank you very much. Okay. Jazz Cantarelli. Thank you, Yolanda. Jazz Cantarelli, how old is Lord? Lord is 3 years old. Okay, perfect. 3 years old. Excellent. Okay, let's see. Vamos a ver. Ahí está Juliet. Juliet, how old is Nancy? She is 60 years old. Excellent. Thank you. Okay, I need two more volunteers. Necesito dos voluntarios más. Yo, teacher. Adelante, Roberto. Pregunto o quiere que le conteste? No, yo le pregunto. How old are Nelly and Fred? Nelly and Fred 20 are 12. Ah, no, perdón. 12 years old. Okay, they are twins, ¿verdad? Son gemelitos, entonces decimos they are 12 years old. Thank you, Roberto. Okay, the last volunteer, el último voluntario. Vamos a ver para yo eso. Quiero participar. Adelante, Jackie. How old is Mary? Mary is 45 years old. Excellent. Thank you. Thank you very much. Okay, excellent. I thank you very much to all the volunteers. In the materials that I will send you, en los materiales que les voy a mandar, ahí tienen 1, 2, 3 and 4. Tienen 4 conversaciones that you can complete, para que ustedes lo puedan completar. Because of the time, I will stop here. Por el tiempo, voy a dejar de compartir y voy a ingresar al siguiente tema, ¿verdad? De los que les mencioné al inicio que íbamos a cubrir, que tiene que ver con retomar las WH words, ¿ok? Excuse me, solo déjenme cerrar. Ok. So, let me share. Ok, ahí lo tenemos ya. Solo quiero ampliarles la pantalla para que lo puedan ver mejor.
Ok, last week, la semana pasada, si ustedes recuerdan, iniciamos el tema de las WH words, ¿verdad? Este tema sí lo vamos a desarrollar un poco más porque solo les hice la introducción. En cambio, los otros dos temas, pues ya habíamos prácticamente avanzado y habíamos hecho varias prácticas, ¿verdad? So, if you remember, I told you that we use who for asking about a person. Who's that man? ¿Quién es ese hombre? That's Peter. We use where to talk about a place. Where do you live? In London. We use when to ask about time. When did he arrive? In the afternoon. We use why to ask for a reason. Why did you leave? Because I was tired. ¿Por qué te fuiste? Porque estaba cansada. We use how to ask about manner. How did you go? ¿Cómo fuiste? By car. Vea que cuando digo un medio de transporte, digo by car, by bus. Entonces, by car. What are you doing? Nothing. What, we use what to talk about an object, an idea, or an action. Which, to make a choice. Which car is better? The red one. Y aquí me quiero detener un poquito. Fíjense que a veces nos confundimos un poco con el what y con el which, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuál es tu color favorito? Pero no le menciono ningún color ni lo pongo a escoger, entonces yo utilizo what. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Pero si yo le muestro dos colores o tres colores y le digo, which is your favorite color? The red one, the blue one, or the green one? Ah, entonces yo le digo the red one, el rojo. Pero usted ya me puso a escoger entre una y otra opción. Usted puede perfectamente utilizar which solamente cuando está haciendo una elección entre un grupo de cosas, ¿verdad? Cuando no es así, ¿verdad? Cuando le preguntas abierto y yo digo, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? What do you like for dinner? ¿Qué te gusta? What would you like for dinner? ¿Qué te gustaría para la cena? Entonces ahí sí uso what, no utilizo which. Possession, whose? Whose book is this? It's mine. ¿De quién es este libro? Lo que estoy preguntando no es quién, sino la pertenencia, ¿verdad? Usamos what time para preguntar la hora. What time did he call? ¿A qué hora llamó? Y entonces también utilizamos el what, si ustedes se fijan, con otras expresiones, como por ejemplo, what kind, ¿qué tipo de? What kind of car is this? A hybrid. Supongamos que cuando yo pregunté, which car is better? ¿Cuál carro es mejor? De un grupo de carros que estaba viendo yo en el autolote y me respondieron, the red one. Entonces yo pregunto, what kind of car is it? ¿Qué tipo de carro es este? Is it an automatic car, a mechanic car, or a hybrid? La respuesta, a hybrid. I use how many to talk about or to ask about quantity for countable nouns. How many beds are there? Three. Utiliza how many para cosas que yo puedo contar una por una, ¿verdad? Por unidades. Y uso how much siempre para cantidades, pero aquellas cosas que no son contables. How much is tea is there? A lot. ¿Cuánto té hay ahí? Mucho. En estos casos es cuando yo tengo que usar una unidad de medida. Por ejemplo, how much water do you have? ¿Cuánta agua tienes? Entonces yo tengo que medirlo. I have one glass of water, I have one bottle of water, or I have, I don't know, un vaso, una botella, ¿verdad? 5 liters, 5 litros. Tengo que usar una unidad de medida porque el agua como tal no la puedo contar en unidad, ¿verdad? How long? Duration or length? How long did you stay? 2 weeks. ¿Por cuánto tiempo? How long? ¿Por cuánto tiempo? How often? How often do you go? ¿Qué tan seguido o qué tan a menudo vas? Every day. Distance. How far? How far is the town? ¿Qué tan lejos está el centro?
1 mile away. To ask about age, how old? How old is your sister? She's 27. How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Verdad? Y aquí los tenemos, ¿verdad? De nuevo, los más comunes. Who, para preguntar acerca de personas. What, para preguntar acerca de cosas. Where, para preguntar acerca de ubicaciones. When, para preguntar acerca de tiempo. Y whose, para preguntar acerca de posesión o pertenencia. ¿A quién le pertenece? Which, acerca de, para preguntar opciones. How, para preguntar acerca de las maneras. Why, para preguntar acerca de el por qué. So, let me continue. Aquí tenemos las posibilidades que tenemos de trabajar con el verb to be y las WH words. For example, where are you from? ¿De dónde eres? When is your test? ¿Cuándo es tu examen? Who is your favorite actor? ¿Quién es tu actor favorito? Where is Ricky Martin from? ¿De dónde es Ricky Martin? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Whose apple is this? ¿De quién es esta manzana? How are you today? ¿Cómo estás ahora? What's your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Why are you late? ¿Por qué estás tarde? What color is the Brazilian flag? ¿Qué color es la bandera brasileña? Y aquí tenemos que también hay otra forma de hacer preguntas con las WH words cuando utilizamos un tiempo presente continuo, ¿verdad? O más bien futuro, ¿verdad? En este caso, going to, ¿verdad? Who are you going to speak? ¿A quién le vas a hablar? ¿Verdad? Esto lo vamos a ver más adelante, esta forma, pero se las muestro porque también tiene que ver con la estructura, ¿verdad? Siempre que hemos hecho preguntas con el verb to be, la instrucción es que el verb to be va al principio de la pregunta. Pero en este caso, como tenemos una WH word, entonces va la WH word primero, luego va el verb to be, luego va el subject, y luego en este caso, ¿verdad? Un auxiliar de going to y el verbo principal. No me voy a detener mucho en esta estructura porque básicamente la que estamos estudiando en la plataforma es con el verb to be, ¿verdad? Esa es la que va a ser evaluada en la plataforma. Pero se las traigo para que conozcan que también hay otras formas. Regresando a lo que hay en la plataforma, tenemos ejemplos como este. Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? When is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? Where is the office? ¿A dónde está la oficina? Why am I in English class? ¿Por qué estoy en la clase de inglés? How are you today? ¿Verdad? ¿Cómo estás hoy? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? What time is it? ¿Qué hora es? Entonces, nótese que cuando utilizamos el verb to be, which is the red one, we don't need a main verb if they are not in a continuous tense. Si tenemos al verbo to be, no necesitamos a ningún otro verbo si no estamos hablando de un tiempo continuo, como el que les acabo de explicar, ¿verdad? Que lleva el going to. Ok, I would like to have more volunteers. Me gustaría tener más ejercicios para, más voluntarios para este ejercicio, ¿verdad? I have the questions from 1 to 10. Tengo las preguntas del 1 al 10. And I want some volunteers to ask according to the answers in the left side. Me gustaría tener 10 voluntarios para resolver este ejercicio con las respuestas que tengo mixed up, revueltas, en el lado derecho. So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Ok, Marcela. What time is it, Marcela? I have, permítame, dicho, no me voy a la pantalla. ¿No la puede ver, Marce? No. Permítame. I have 10. El número, un number one. What time is it? What time is it? De esas respuestas, ¿cuál sería la más adecuada? Ay.
No, vaya, voy a hacer la número uno. No se preocupe, Marce, está bien. Okay. Vaya, la número uno. What time is it? ¿Verdad? It is 5 to 3. 5 to 3. 5 para las 3. Ok, next volunteer. Siguiente voluntario que quiere hacer el número uno. Raúl, y luego alguien dijo, yo no sé si era Raúl. Roberto. Ok, Raúl, perdón, Roberto, Raúl. Creo que ya Roberto había abierto micrófono. Entonces, Roberto, where is she? She is at school. Ok, at school, very good. Raúl. Adelante, Raúl. How many cats do you have? I have 10 cats. Excellent, thank you. Vamos a ver quién más tiene la manito. Yo quiero participar. Silvia, adelante, Silvia. Yo. Silvia, perfecto. How old are you? How old are you, Silvia? I'm 35 years old. Excellent, thank you very much. Vamos a ver si tengo más manitas para la number 6, no, number 5. Yo quiero participar. Adelante, pero no sé quién dijo yo, perdón. Que no, no. Jacqueline. Ok, Jacqueline. How old is him? Who is him? Who's him? Who is he? Ok, he is my father. Ok, thank you. Marce, por ahí veo a Marce. How much does this cost, Marce? ¿Cómo fue? How much does this cost? Number 6, la número 6. ¿Cuánto cuesta? $35. $35, excellent, very good. Thank you, Marce. Excellent. Okay, number 7. Whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? Volunteer, voluntario. It is Martin pencil. Excuse me. It is Martin pencil. Excellent, thank you. No sé quién era, pero muchas gracias. No logré reconocer la voz. Le puedo dar yo. Okay, excellent. Okay, a volunteer for which drink do you want? ¿Le puedo ayudar yo? Adelante. I want water. Excellent, thank you. When is the party? Next volunteer. Yo le quiero ayudar con la 9. Ok, adelante. It is next Saturday. Excellent. Number 10. Why are you sad? Because I hurt my head. Yes, because I hurt my head. Thank you. Thank you very much, my dear volunteers. Muchas gracias a mis voluntarios. Ok, no se preocupen, todos hemos tenido alguna dificultad después de la lluvia, la verdad que sí, no, no tengan pena. Ok, let's continue, vamos a continuar. In the next exercise, por el tiempo creo que vamos a realizar este aquí también y luego vamos a ver si nos da para ir a los breakout rooms unos minutos y completar el tercer ejercicio. Aquí el reto consiste en encontrar la WH word, ok. So I would like you to tell me in the number one, what WH word do you think is? Tiene que ser where. Mm-hmm. Where is Paris? Okay, y la respuesta? It is in France. Okay, perfect. Number two, voluntario para número dos. Sería, who are John and Mike? There are my friends. Okay, excellent. Thank you. Number three, volunteer for number three. When is your birthday? When is your birthday, verdad? Y la respuesta es? Sería... Acá, ¿verdad? En el mismo. It's on 3rd of May. Of May, ajá. Excellent, excellent. Thank you. Volunteer for number 4.
Ok, les ayudo yo con esa. What are the Alps? ¿Qué son los Alpes? They are mountains. Son montañas, ¿verdad? Ok, number five. Volunteer for number five. ¿Voluntario para el número 5? Podría ser, where is the concert? When, sería when. When. ¿Cuándo es el concierto? Perfect. When is the concert? On Saturday, el sábado, ¿verdad? Thank you. Number 6, question number 6, volunteer. Who is Robert De Niro? Who is Robert De Niro? Okay, and the answer? An actor. Excellent, thank you. Volunteer for number 7. ¿Voluntario para el número 7? Your parents. Okay. They are in Italy. Italy. Perfect. Thank you. Number 8. Okay, les ayudo. Ahí es, how much is it? ¿Cuánto cuesta, verdad? It's 20 euros. Okay, number 9. Volunteer? Where is Valencia? Excellent. In the answer? In Spain. Excellent. And number 10? Okay. Sí, verdad. Sorry. Yo lo hago. What is a notepad? ¿Qué es una notepad? It's a small notebook. Es un libro pequeño, ¿verdad? Okay. Excellent. Okay, so in order that you can talk using the WH words, I will give you some examples. Le voy a dar más ejemplos de cómo ustedes pueden. Excuse me. De cómo ustedes pueden. Hey, ¿por qué no me dejó? Ay, creo que yo me pasé. Ahí estamos. Solo me confirman si pueden ver mi pantalla ahora, ¿sí? Sí. Ok, lo que quiero hacer es ampliarla para que la puedan ver mejor, pero quiero quitar esta barra. ¡Auch! Vamos a ver. Está bien sensible mi mouse. Ahí. Ahí creo que ya lo logramos, porque quiero que vean la parte de arriba antes de ir al ejercicio. Ok, in order that you can continue talking and using the WH words, when you talk about food, you ask, what is your favorite dish? That's a question when you talk about food. Why do you like it? When do you eat it? How often do you cook it? Okay, esas son preguntas que utilizamos cuando hablamos de comida, ¿verdad? ¿Cuál es tu plato favorito o tu comida favorita? ¿Por qué te gusta? ¿Cuándo la comes? And how often do you cook it? ¿Qué tan a menudo la cocinas? When we talk about hobbies, hobbies o pasatiempos, ¿verdad? What are your hobbies? Why do you like them? When did you start them? When we talk about friends, who is your best friend? How often do you see him or her? Where does he or she live? How does he or she help you? When we talk about animals, what's your favorite animal? Why do you like it? Where does it live? What does it eat and drink? When we talk about birthday, when is your birthday? How do you celebrate it? What presents do you like? How many friends do you usually invite? When we talk about movies, what is your favorite movie? Why do you like it? When did you see it? Who are the actors there? When we talk about season, which season do you like the most? Why do you like it? What do you do in the season? Where do you spend it? When we talk about school, what is your favorite subject? Why do you like it? How often do you study? For holidays, let me move again this. Vamos a mover esto de nuevo. Esta barra es medio complicada. Ahí estamos. Okay, holidays. What's your favorite holiday? Why do you like it? What do you eat and drink on this day? Where do you spend it? Esto, ¿dónde la pasa, verdad? Where do you spend it? Así se dice. Where do you spend it? Y cuando hablamos de holidays, hablamos de celebraciones, ¿verdad? O fiestas.
What about music? What's your favorite music? What do you like it? Why do you like it? When do you listen to it? Aquí me quiero detener. Siempre, siempre que utilicemos el verbo listen, siempre va acompañado de to. When do you listen to your favorite music? When do you listen to your boss? When do you listen to your mother? When do you listen to me? ¿Verdad? Pero siempre que usamos listen, lleva la palabra to. Van siempre, siempre unidos porque es un two-word verb. Es un verbo de dos palabras. Listen to. Who is your favorite singer? Okay, so that's more material to talk about WH questions. Vamos a ver. Realmente ya el tiempo está bien corto, entonces de nuevo, once again, I will ask more volunteers. Voy a requerir, vamos a ver. I need some 16 volunteers. Vamos a necesitar 16 voluntarios. And what do we have to do is to write properly by choosing the right WH word. So yo for now. Participo. Adelante. Solo que me dicen, perdón, voy a maximizar aquí. Se las quité para no. Ok, me dicen el nombrecito, chicos, porque me pierdo. Josué. Ok, Josué, pero había una lady, había una chica antes. Compañera, su nombre. Roxana. Adelante, Roxana. Number one. Where do you live? Ajá, en the answer. Where do you live? Uh-huh. Y sería, I live in Mexico City. Excellent. Thank you. Thank you very much, Roxana. Y creo que Mr. Valladares me había dicho que quería participar. No sé si era él. Hola, hola. O no sé si era Roberto. Ay, Josué. Josué, no sé si era usted, Josué. ¿O quién me había dicho de los caballeros? Hi, hi. Me está fallando un poquito el internet, pero no me escucho. Don't worry. Ok, number two, Josué. No sé si estoy. How does Michael get to work? Okay, how does Michael get to work? ¿Cómo llega Michael a trabajar? ¿Y la respuesta? I drive to work. He drives to work. Okay. Yes, Josué. He drives to work. Excellent. Thank you. Volunteer for number three. Voluntario o voluntaria para el número tres. How old are you? How old are you? And the answer? I am 23. Excellent. Thank you. Thank you, Ruth. Okay, number four. Volunteer for number four. Vamos a ver. Voluntario, voluntario. What is that? Uh-huh. What is that? Okay, and the answer? In the answer, Buter. It's a beautiful. Butterfly. 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 Yes. Okay, thank you. Number five, Flor López. Could you help me, please? ¿Me podría ayudar, Florcita? What is my cell phone? Mm-hmm. Yes. I think I saw it on the table. Excellent. Thank you, Flor. Volunteer for number six. Ok, la voy a hacer yo y dejamos el 7 para un voluntario. What, ¿verdad? What do cows eat? ¿Qué comen las vacas? What do cows eat? They eat grass. ¿Comen? Esto sería zacate, ¿verdad? O grama, ¿verdad? O eso. Ok, number 7. What is your best friend? Uh-huh. Sofía is my best friend. Excellent. Thank you. Number 8. Volunteer for number 8. Well, do you usually, ¿cómo se dice ahí? Usually get up. Mm-hmm. I usually get up in 6 o'clock.
At 6 o'clock, okay? Sería when, ¿verdad? When do you usually get up? ¿A qué horas te levantas? I usually get up at 6 o'clock. Okay, perfect. So, let me see, excuse me. Okay, volunteer for number 9, voluntario para el número 9. Juliet. Perdón, ¿estaba hablando Juliet o era alguien más? No, Yolanda. Sí. Ah, okay, Yolanda y luego Juliet. Adelante, Yolanda. What is your name? Okay. What is your name? My name is Stuart, right? Okay, thank you, Yolanda. Ahora Juliet, number 10. Sí, está bien. Why did you stay home? ¿Y la respuesta? Ok, perfecto. Why did you stay home? ¿Por qué te quedaste en casa? I felt sick. Me sentí enferma, ¿verdad? Number 11. Volunteer for number 11. Yes. Adelante. What day it is? It is Monday. Okay. What day is it? Is it? What day is it? Ajá. It is Monday. Excellent. Perfecto. Excellent. Perfect. Number 12. Volunteer for number 12. When? Selena? When can I start work? You can start now. Excellent. Eso es maravilloso, ¿verdad? Que en una entrevista. Una pregunta. Adelante, Josué. ¿Por qué se ocupa is it? Y después se ocupa solo el apóstrofe. It is de la 11. Ah, porque digo it's porque ya no pongo el is completo, sino que es la contracción de it is. Y cuando hago la pregunta, la estructura es WH word. En este caso es una pregunta compleja, ¿verdad? What time? ¿Verdad? Por eso en las cajitas de la WH esta aparecía junta. What time? Y luego el verb to be. Is. It. ¿Qué horas son? Pero cuando yo contesto digo it. En lugar de decir horas digo it. ¿Sí? Ese it representa las horas o se refiere al sujeto horas. It's 10 o'clock. Son las 10 en punto. ¿Sí? Ok, thank you. Ok, you're welcome. Ok, number 14. Volunteer for number 14. Yo, Silvia. Adelante, Silvia. Sería, why? Ajá. Why are you late? La respuesta, my car is broken down. Excellent. They're asking for a reason. Están preguntando por una razón, ¿verdad? ¿Por qué llegas tarde? And the answer or explanation, la explicación, my car is broken. Podría haber dicho, because my car is broken down. Está arruinado. Where are your bags? And the answer? They are over there. Están por ahí, ¿verdad? Over there. Thank you. And 16, the last one. How are you today? How are you today? I'm fine, thanks. Excellent, very good job. Excelente trabajo, chicos y chicas. So we have concluded these topics. I will upload the materials. Voy a tratar de subir los materiales un poquito antes del viernes por si les sirven de referencia, pero reitero que esta semana debemos haber completado el toda lo que sería la sección número 3. So for tomorrow, we are going to divide the class in 2 parts. Mañana vamos a dividir la clase en 2 partes. The first part is going to be the adjectives class. La primera parte vamos a desarrollar la clase de los adjetivos. And then in the second part, we are going to solve some questions about the midterm exam. En la segunda parte vamos a resolver preguntas que puedan haber acerca del examen de medio periodo. So, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. Una pregunta. Adelante, José. Con la cuestión del
¿cómo se llama esta cuestión del, de los que los man, nos que nos dan ellos de inglés corporativo en la otra cuestión que nos dan? Eso la, se llena se llenaría, la plataforma. La plataforma, correcto. Sí. ¿Se llenaría hasta el 4 o se dejaría hasta el 3? Si ustedes pueden avanzar hasta el 4 sería genial, ¿verdad? Nada más que yo me voy asegurando de que ustedes tengan material de consulta, que hayamos visto la clase, pero si usted es algo que cree que lo domina y lo puede seguir avanzando, lo puede hacer. De hecho, pueden seguir viendo los videos, pueden seguir tomando la clase. Aunque aquí vayamos en el 3, pero usted en la plataforma puede ir en el 4, no hay ningún problema. Usted puede adelantar todo lo que quiera en la plataforma, ¿verdad? Incluso si ya va avanzadito y tiene dudas o preguntas de cómo responder algún knowledge check, me lo puede hacer saber y con mucho gusto le apoyamos, ¿verdad? No hay ningún problema con adelantarse. Lo que sí les pido es que se aseguren de mandar las respuestas correctas, ¿verdad? Entonces, para eso es que si en algún momento se confunden o no tienen claridad sobre una respuesta o les sale con X roja, ahí entonces ya lo sometemos a consulta para asegurar que resolvemos bien y mandamos todas las respuestas con chequecito verde. Porque lo que cuenta para pasar, o sea, INSAFOR lo que revisa o lo que audita es la plataforma, ¿verdad? Entonces, digamos que ustedes tienen la plataforma como prioridad y este es un material complementario con el cual hacemos los ejercicios que están totalmente vinculados a los temas de la plataforma, ¿sí? Y que nos sirven para speaking, ¿right? Okay, thank you. Excellent, you're welcome. Una pregunta. Okay. Adelante. Con respecto a la plataforma, solamente usted estaba diciendo que teníamos dos opciones para contestar correctamente. Fíjense que eso es lo que originalmente sabíamos, pero por eso les digo, si ustedes presentan alguna dificultad, nos la hacen saber. Yo pensaría de que puede haber más opciones, no necesariamente dos, pero la idea es que traten de no pasar mucho tiempo, ¿verdad?, en la misma, sino tratar de ya ir muy claros con las respuestas para que no se vayan a frustrar en tratar de resolver y que les está costando mucho. Si aún después de las dos opciones les da problema, pues nos avisen y con gusto les apoyamos, ¿verdad? Sí, yo le hago de ese conocimiento porque yo lo estaba escribiendo bien. Estaba bien escrito. Uh-huh. Lo único que le di un espacio más y por el espacio me lo tomaba mal. Sí, eso les decía yo la vez pasada, que la plataforma es bien sensible. Entonces, tienen que ustedes tener cuidado si están elaborando una pregunta y ya el formato trae el símbolo de la interrogación, ustedes ya no tienen que agregar porque si no se lo duplica y por eso les pone error. Si el formato que ya viene ya trae un punto al final de la oración, no le vuelva a poner otro punto en la escritura que usted haga porque se lo va a tomar malo. Los otros errores que hemos encontrado es por dobles espaciados, y porque muchas veces en nuestros teclados, como son diferentes, ponemos en lugar del apóstrofe la tilde. Y entonces la plataforma es bien sensible. Entonces asegúrese de saber en cuál tecla está el apóstrofe. Y si no, pues okay. Yo les he enseñado que yo lo que hago cuando no encuentro un carácter es que me voy a Word. Y en Word hay una opción que se llama insertar símbolo. Y ahí usted le da clic y le aparecen toda la cantidad de símbolos posibles. Ahí a veces he retomado yo algún símbolo que no encuentro en el teclado. Lo copio y lo pego en Word y de ahí lo copio y lo pego a otros espacios donde tengo que usarlo. Pero lo mejor es ubicar en qué parte de su teclado está el apóstrofe para que no ponga acento, porque si pone acento se lo va a tomar malo. Okay, perfect. You, You're welcome. Otra consulta. Adelante. Disculpe. Con la cuestión esta que va mañana, no sé si mañana o será el miércoles, con la cuestión de la actividad que usted nos va a dar, ¿cómo será? ¿De dónde a dónde vamos a hablar? Mañana vamos a partir la clase. La mitad va a ser para desarrollar el último tema de la unidad 3, que son adjetivos, y la segunda parte les voy a dar
vamos a aclarar preguntas que hayan sobre el examen de medio periodo, la estructura, qué es lo que se está evaluando. No es que vamos a resolver el examen completo aquí, pero sí vamos a ver los, como los puntos centrales de cada sección, ¿verdad? ¿Qué se está evaluando? ¿Cuáles son cuál es la lógica de las respuestas? ¿Verdad? Porque al terminar esta unidad 3 hay un midterm exam, un examen de medio periodo, y ese es evaluado. Por ese sí tienen que ir, de ser posible, todas las respuestas correctas. Pero no es algo tan difícil. Muchas veces los ejercicios que le ponen son los mismos que ya hemos venido trabajando en la plataforma. Pero precisamente para evitar cualquier duda, confusión, pues se puede dedicar un tiempo de la clase para poderlos orientar. Y luego en esta misma semana, el jueves y viernes, vamos a empezar ya la unidad 4. Y ya la última semana le vamos a meter acelerador. Si no hemos terminado la unidad 4, para el lunes ya la tenemos que tener terminada. Y en los siguientes días, pues ya lo que es la unidad 5 y el examen final, ¿verdad? Entonces, por eso es que ya ahorita lo llevo un poquito más rápido, ¿verdad? Las 12 primeras semanas fueron más de adaptación, más de práctica, pero ya ahorita ya vamos a ir un poquito más rápido por el hecho de que ya estamos, pues prácticamente esta es nuestra tercera semana, ¿verdad? Entonces ya solo nos queda esta semana y la otra, ¿verdad? Entonces, pero la idea es lograr el balance, ¿verdad? Que ustedes aprendan y que también logren completar todos los ejercicios de la plataforma. Por eso es que yo no les mando mi material antes, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes trabajen en la plataforma y que no se distraigan mucho con lo adicional y que eso lo consulten después, ¿verdad? Si tienen alguna duda. Pero, teacher. Mande. Fíjese que en sí lo que vemos con usted nos sirve mucho en la plataforma. Sí, es que está conectado todito. Ajá, entonces es lo que... Bueno, en mi persona, ahí yo me apoyo. Perfecto. Yo se los mando antes. Mañana mismo voy a hacer el esfuerzo de hacerle llegar el link para que lo puedan también tener a la mano. ¿Verdad? Teacher, muchas gracias. Adelante. Teacher, yo solo tenía una consulta, nada más. Es rapidito. Sí. Si yo tengo una dificultad en una parte de la plataforma, porque ya intenté de varias formas ponerle... Yo estaba segura que era they are, ¿verdad? Uh-huh. Porque ella hablaba de dos personas. La pregunta era, are. Se me ha olvidado muy bien cómo es, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya intenté de varias formas del verbo to be, pero no me lo acepta en la plataforma. Para poderle consultar a usted, ¿sería en una hora específica en el WhatsApp o le podría escribir aparte del WhatsApp? ¿Cómo usted sería? Tiene dos opciones, ¿verdad? La opción de que usted me mande la captura y me diga, tengo dificultad con esto, provoca dos cosas. Si yo por alguna razón no le puedo responder en el momento, por eso les decía yo al inicio que somos una comunidad de práctica, porque muchas veces otros compañeros ya lo han resuelto y ellos le dicen cómo resolverlo, y eso es válido, ¿verdad? Porque no se trata de copiarle al otro, sino que hoy te auxilio yo, mañana me auxilias tú, ¿verdad? Y todos estamos aprendiendo. Esa es una ventaja de mandarlo al grupo, pero si usted por alguna razón no lo quiere mandar al grupo, pues me lo manda directo y yo inmediatamente pueda, busco la manera de ayudarle. Pero viera que no funciona bien, con otros grupos no ha funcionado bien el hecho de decir, miren compañeros, esto no la logro resolver y los compañeros que ya lo han hecho ayudan a resolver. A veces mucho más rápido de lo que yo tengo el margen de respuesta, ¿verdad? Entonces, es bonito porque nos vamos colaborando. Sí, adelante. Está bien, gracias. Perfecto. Tengo una pregunta. Adelante, Raúl. Vale, fíjese que yo he estado trabajando en la plataforma a través del correo, ¿verdad? Uh-huh. Porque hasta hace poco me di cuenta que estaba la aplicación. Entonces, quería saber si yo estuve trabajando durante el correo vía internet, o en la plataforma directamente, en la página web, por así decirlo, si yo me paso a trabajar todo el material que no hice en la plataforma, ¿me genera una doble nota o puedo hacer el mismo trabajo que ya había hecho anteriormente? Fíjese que yo pensaría de que no le debería de alterar nada, porque, por ejemplo, cuando yo entro, me va poniendo chequecito verde a lo que ya hice. Entonces verifique en su caso si ya lo que ha ido haciendo tiene chequecito verde, ¿verdad? Sí,
Sí, de hecho, en la plataforma sí lo tiene, pero, perdón, en la página web sí lo está, pero en la plataforma no, por eso le preguntaba. Fíjense qué buena pregunta, porque ahí sí técnicamente me cuesta darle una respuesta, pero no debería duplicarle. Lo más que puede ocurrir es que si usted, digamos, vuelve a resolver un ejercicio, y digamos, tenía algunas respuestas malas, esta vez lo corrige y lo manda 100% bien, ¿verdad? Se esperaría de que no le genere duplicidad, sino de que lo que hace, hasta donde yo tengo entendido, es que recoge la última envío que usted hace. Ah, ok, perfecto. Ajá, entonces recoge, digamos, yo lo hice una vez, pero me quedó una mala y me quedé con ese sentir y dije, no, lo voy a resolver. Y entonces lanzo la pregunta y resolvemos entre todos y ya sé cuál es la respuesta correcta. Entonces lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a enviar. Y me registra la última participación que hice. Ajá, entonces pensaría yo que esa es la lógica, pero si gusta intentemos y si le da alguna dificultad me lo hace saber y lo reportamos al soporte técnico, pero no debería darle problema. Ok, thanks. Ok, perfect. Ok, my dears, I hope to see you tomorrow. Take care. Good night. Ok, good night. Bye-bye. Good night.